shoes and have some fun. Get ready, get set, let's go. If we never go, we'll never know. Hace unos días estuvimos en el veterinario, porque como sabéis, nos vamos a Expedición Canina en un mes. Y tenemos que saber, sobre todo, si el señor Bonguito y la señora Vespocia están bien de salud para emprender esta aventura que vamos a hacer. Hace mucho tiempo, años atrás, hice unas prácticas en Valencia Veterinaries y realmente con Miquel quedé encantada y desde entonces siempre vamos a él. Antes del viaje he querido hacer un análisis de sangre y una radiografía, así que Miquel le haga un vistazo, sobre todo a Bongo, que aquí le veis, haciéndole un poco de putadas en la boca. Él está muy acostumbrado a la manipulación, de hecho, en este vídeo también quiero recomendaros que no vayáis a veterinarios solo cuando se encuentran mal, sino que también vayáis para que hagan un poco de reconocimiento. Bueno, aquí está Miquel, un poco mirando que todo está bien. Realmente esta visita no era porque les pasara nada, sino lo que queríamos realmente era ver si Bongo sobre todo está preparado para el viaje que vamos a emprender en unas semanas ya. En este reconocimiento no solo es los análisis de sangre, sino que también tenemos que ver que por ejemplo, las almohadillas están correctas, que realmente todo va bien, y no solo en perro senior como es Bongo, sino también en Vespa. Aquí tenéis los análisis han salido todos correctos, realmente los dos están muy sanos, pero Bongo en la espalda hemos encontrado que las últimas vértebras están un poco calcificadas, lo que quiere decir que todo lo que son subidas y bajadas no le van a ir muy bien, con lo cual he decidido comprar una rampa, o bueno, más bien una buena amiga me va a dejar una rampa para que Bongo pueda entrar y salir de la furgoneta sin tener que hacer esfuerzos. Y luego además todo lo que sean montañas de subida, Bongo no va a poder realizarlas. Pues bueno, ya veis lo importante que es hacer análisis y radiografías antes de salir de viaje. Así que espero que si estás pensando en hacer alguna aventura lo tengas en cuenta. Y bueno, el próximo viernes a las 3 veréis un poquito más de cómo está avanzando esta preparación a la expedición Canina Sur. ¡Chao!